Heraldo de México, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Monividente. Les doy la bienvenida, yo soy Brenda Zamudio y sobre todo le quiero dar la bienvenida aquí a la guapala, aquí a la protagonista de este espacio. ¿Cómo estás, Moni? No, pues yo feliz porque ya es el mes del amor y la amistad, más del amor que de la amistad, y debemos de estimular día a día ese sentimiento. Así es. Querernos, el amor verdadero, el amor entre padres, de familia, de amigos. Qué bonito mes. Sí, la verdad es que es bonito. Aparte de todo, nos viene a balancear de un mes tan largo. Sí, y algo está cortito, con muchas trabas. O sea, el mes de enero fue algo de mes con muchas energías encontradas, cruzadas, muchas trabas. Hizo muy largo el mes de enero, pero ya estamos en el mes de febrero, que es como reiniciar completamente el año con más posibilidades en cuestiones de crecimiento y más dinero en la bolsa. La bolsa del pantalón o en la bolsa en la cartera, que ahorita les voy a explicar por qué les digo eso en cuestiones de las predicciones. Y que es un mes cabalístico totalmente, es el inicio de esa aventura en cuestiones de comprometerse, por eso es el número 2. Acuérdense que el número 2 es el compromiso de algo, por eso son dos testigos, la pareja son dos personas, hay gente que tiene parejas de 3 o 4, pero claro. No, es un compromiso fiel ante todo para el amor y sentirse completamente bendecido. Y además, Moni, fue el inicio del año nuevo chino. Sí, que da la casualidad que es el año lunar chino, que es el inicio, el 1 de febrero, que empieza hasta el 23 de enero del 2023, se acaba este año del tigre, que el año del tigre es de abundancia, es valentía, es fuerza, es reinventarse completamente, que ahorita les voy a dar los signos que van a estar agraciados completamente con el año chino para la prosperidad. Ya les dije, es el año del dinero. Es el año del dinero, hay que pescarlo y meterlo a la casa y a las cuentas bancarias. Y el año del tigre del agua nos dice que va a ser un año complicado en cuestiones del clima. O sea, muy pocas lluvias, hay que cuidar mucho el líquido vital que es el agua. Pero el tigre es la valentía, las guerras, la fuerza, el reinventarse, pero también el dinero y la abundancia. Y el agua, por ejemplo, en este caso, tú ya me corregirás en un ratito, pero ¿tiene que ver con los signos de agua? Sí, pero también con los signos que son valientes. Ok. También con el signo de tigre de agua, también son los signos valientes, que ahorita les voy a estar comentando cuáles van a traer toda la suerte todo este año mágico que es el horóscopo chino, que dura un año completito, que son 12 animales que el Buda los escoge, que allá en China son muy queridos, acá en el occidente no lo creemos tanto porque tenemos otro tipo de signo, de zodiaco. ¿Pero tú qué signo chino eres? ¿Qué signo soy? Perro. Okay. Soy del signo perro, por eso soy muy leal, muy cariñosa, muy avante. O sea, me decía mi ex, es como bebé perrito desde la primera, no me importa qué tamaño esté, soy brava. Pero ahí te das cuenta que el perro es muy buen signo, todos son buenos, igual que todo el zodiaco, todos Aries, Cáncer, Piscis, todos son buenos signos y todos son compatibles uno con otro. Así es. Bueno, pues ya más adelante platicaremos sobre ese tema. Mientras, Moni, cuéntanos, porque pues justamente hablamos que ya inició febrero, ¿y qué cartas del tarot van a estar dominando a este mes? Hay dos cartas muy importantes. La carta del mago, que es la carta número 1, que pide que se te va a dar. Va a ser un mes de pedir abundancia, pedir mejor trabajo y más estabilidad en todos lados y en toda la humanidad. Pero esta carta nos está diciendo que la gracia divina de la Virgen María, que la Virgen de Lourdes, es el 11 de febrero. Los días mágicos van a ser el 11 y el 13, porque el 13 da la casualidad que se alinea mucho Marte, Júpiter y Venus, y que esas energías van a estar muy fuertes. Así que definitivamente va a ser un mes muy importante para todos. De una vez, el pronóstico del Super Bowl. Me quedo con Rams. Es el año del carnero también. Me quedo con Rams por una diferencia de 7 o 9 puntos contra Cincinnati. Apúntenle. Que va a ser el día 13, que es un día cabalístico completamente para toda la humanidad. Y esta carta me está diciendo que va a ser algo espiritual en el mundo. Pero también está la carta del emperador, que esta carta me está diciendo que va a ser un mes de guerra, que definitivamente va a ser un mes de violencia, y que los emperadores del mundo, que vienen siendo los líderes de países, de muchas regiones, van a estar muy enojados con ellos mismos. Cuando tú buscas el ego y el poder sobre otro país,
significa que están muy enojados con ellos mismos y que definitivamente Ucrania no se va a dejar. ¿Por qué están peleando tanto Ucrania? Porque hay mucho litio y es con lo que hacen las baterías de los celulares y todo eso. Y Rusia se quiere quedar, pero no es todo. Rusia se quiere venir a Cuba, Venezuela, invadir completamente esos países y expander completamente su territorio. Ya les había dicho que ya no es una aprehensión la guerra, ya es una realidad, pero el chiste es saber quién la va a ganar y cuánto va a durar. ¿Quién la gana? Los rusos, porque ellos están acostumbrados al frío. ¿Y cuánto va a durar? A lo mucho 13 días o vienen siendo 3 semanas. Va a ser una guerra violenta, rápida, pero que se va a mover la geopolítica del mundo. ¿Qué significa la geopolítica? El nombre de países, el nombre de regímenes, no, el nombre de varias personas en cuestiones de líderes, y que eso se ve en todas las regiones y en todas partes. ¿Qué viene para América Latina ahora en el mes de febrero? Viene un mes muy bueno porque se va a poder controlar por fin a finales de febrero, cuando se acaba completamente la pandemia, el 21 de marzo. Ya les había comentado. Así es. El 21 de marzo se acaba la pandemia, pero ya este mes se va a ver que una reducción muy fuerte en cuestiones de contagios y que la gente va a empezar a salir a las calles, a trabajar, a reinventarse. Pero yo veo cambios muy positivos en el país de Colombia, en el país de Argentina y en el país de Chile. Esos países se van a reinventar ahora en el mes de febrero con nuevos líderes, nuevas ganas de salir adelante, mejor economía y más estabilidad. Pues enhorabuena para todos estos países y estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda en esta pues violenta guerra que ya... Recordemos que en febrero también es el año, en febrero es el año, es el mes del arcángel, que este mes se visualiza la renuncia, la caída de un líder político, puede ser el Papa Francisco I, o un líder religioso en cuestiones de musulmanes. También el mes de febrero es de eso, de cambios en cuestiones de religión. Pues estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra durante estos 28 días, Moni. Es cortito el mes, pero pues al parecer viene muy movido, así que estaremos muy atentos, Moni. Y también quien está pues muy movido es el mar últimamente, sí, porque las playas de nuestro país tienen mucho sargazo. ¿Será que este problema se va a terminar para nuestras playas, que tan bonitas que son, y luego que vamos y con este problema, la verdad es que pues hasta ni ganas dan de ir, ¿verdad? Sí, es que el sargazo viene siendo una planta, ajá, que se muere, muere y llega a las costas, que viene desde Brasil, de África, que pasa todo el océano, el Atlántico, el Pacífico, y llegan mucho a las costas, lamentablemente a las mexicanas, en cuestiones al Caribe, y que ese sargazo definitivamente se va a pronunciar mucho esta temporada. Este año hay que cuidar el medio ambiente, ahí te das cuenta que el clima está moviéndose en todos lados y que el movimiento del sol, por eso la carta del mundo, el sol va a ser muy fuerte este año, va a ser uno de los años más calurosos de toda la era de la humanidad. Y el sol con sus tormentas solares va a estar moviendo mucho los ejes en cuestiones de todo lo que es el mar, los ciclones, vienen ciclones muy fuertes, que eso también te ayuda a limpiar el sargazo, pero también se ve que se va a estar moviendo las playas, o sea, va a ver que las playas van a empezar a descender mucho en cuestiones de altitud, porque se comen la arena, okay, se comen la arena, la playa, y yo me acuerdo hace muchos años que hubo un huracán y se comió completamente toda la arena, toda la playa de Cancún, que se la llevó. Pero ahora con el sargazo cuidemos completamente el medio ambiente, por más que queremos limpiar las playas, pues se contamina luego. A mí me ha tocado ir cuando está el sargazo y es una pena porque huele muy feo, se mancha mucho las playas, se quita esa crisis. Lo bonito que tienen las playas de México, Cancún, Tulum, es que son transparentes, amigos. Tú caminas adentro del mar y ves el fondo. Así de transparentes que son, la arena es muy fina. Te pueden enterrar con la arena y quedas así limpio completamente, pero sí se ve que va a ser un año de sargazo. Va a estar difícil para nuestras playas. Pues ojalá que pronto pues se pueda controlar. Es la contaminación del petróleo, de todos los pozos petroleros en todo el mundo, y que matan mucho todo lo que es este tipo de plantas que llegan a las costas ya muertas o ya en un estado de
de muy mal y que contamina completamente las playas. Hay que cuidar, y que si tú vas a la playa y ves eso, límpiala. Limpia tu pedacito, ayuda a la gente para poder limpiar. Ay, es que Moni, limpié y otra vez, no importa. No te canses. El chiste es de que realmente la gente ponga un pedacito de granito de arena para, exacto, que se limpien completamente las playas y que tengamos un mejor vivir. Hay que devolverle un poquito de tanto de lo que nos ha dado nuestra hermosa naturaleza. Ahora en el Spring Break, que va a ser ahora en marzo, a finales de marzo, principios de abril, pues aprovechemos de que si vamos todos o va mucha gente, pues primero a limpiar. Con la bolsita. Con la bolsita, a limpiar y después ya nos ponemos a la fiesta y a divertirnos. Pero ante todo, limpiar esa área para que te quede en la conciencia que hicimos algo bueno. Algo bien. Sí, está bien. Oye, Moni, ¿cuántas veces, pues aquí se los hemos comentado, que no hay que bajar la guardia en contra del COVID-19, que la situación está muy fuerte, las nuevas cepas, las nuevas variantes, de verdad no hay que bajar la guardia? Y lamentablemente la semana pasada, pues como ustedes ya saben, tú también, Moni, pues se confirmó la muerte del cantante argentino Diego Verdaguer, que fue obviamente a causa de COVID-19. Él se dice que estaba vacunado, pero aún así, ¿qué pasó? Que las cartas me están diciendo de Diego, el esposo de Amanda Miguel, que lamentablemente viene por complicaciones del COVID, que se le detienen los pulmones, ya no podía respirar, que le querían hacer un trasplante de pulmón. Como a Toño Mauri. Como Toño Mauri, pero no alcanza. Lamentablemente las cartas, me dice que la carta del ahorcado, que no tenía ni una sola vacuna. Lamentable situación, se visualiza que no estaba vacunado o que no creía en eso, o sí creía pero no se quería vacunar, y le llegó el virus muy fuerte en Los Ángeles. Todo el mundo estaba pensando en México, no, estaba en Los Ángeles, California, que no importa dónde estés, pero el contagio ahí, te das cuenta que pues las hijas devastadas, Amanda Miguel también. Tiene dos hijas, una que es Ana Victoria, que es cantante también, y una de su primer matrimonio, así Jimena. Es. Ana Victoria asegura que sí estaba vacunado, pero Jimena dice que no. Entonces, y las cartas dicen que no. Las cartas del tarot no mienten y dicen que no se había puesto ninguna vacuna, que a lo mejor con una sola vacuna la pueda. Vacúnense, amigos, no hagan desidia, que eso te va a dar protección para que puedas salir adelante, y recordar que eso es para estar mejor, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente Diego, pues, se veía muy bien, a pesar de que tenía 70 años, se veía muy bien, 71 años, y que mucha gente le lloró, mucha gente lo va a extrañar, que lamentablemente se ve la muerte de otro cantante más, de una actriz cantante ahora en el mes de febrero, de 80, 90 años, ya mayor. Actriz, cantante, mexicana. Mexicana totalmente, que se la lleva el COVID. Uf. Por complicaciones del COVID. Ahí te das cuenta que el COVID, como quieran, está azotando la humanidad, pero bendito Dios, ya va a ser un año de quitárnoslos de encima. Pero se ve que una familia completa va a estar sufriendo por culpa de ese fallecimiento de una madre, de un sentimiento tan fuerte que es eso. O sea, es el pilar. Es el pilar de la familia, es una mamá querida por todos, pero pues ahí te das cuenta que si no te cuidas, el COVID te azota. Y ya ves, Diego, argentino, pues se lo llevó muy rápido. Y la verdad es que las últimas veces que él salió en televisión o en redes sociales, se veía bastante bien, no se veía enfermo. Fue una muerte muy sorpresiva, tanto para sus seguidores como para sus amigos. Y bueno, pues esta es una prueba más, ¿no? De que debemos de cuidarnos, de no bajar la guardia. De verdad, cuando uno aquí se los decimos, hay que cuidarnos, hay que protegernos con las vacunas, lo que sea, es porque los queremos tener aquí todavía, ¿no? Sí, y no confiarse, aunque estés mayor, aunque estés joven, pues definitivamente para eso son las vacunas. Así es. Para eso son las vacunas, para protegerse y saber que nos vamos a poder reinventar y salir completamente. Que me estaban preguntando todo, Moni, ¿van a cancelar conciertos de Bad Bunny y Grupo Firme? Que ahorita hablamos del Grupo Firme. ¿Van a cancelar conciertos? Yo ya no veo que visualizo que cancelen ningún concierto. Así que, pues, compren su boleto. Al contrario, se están abriendo nuevas fechas de otros conciertos. Va a haber un tipo 90s pop tour, pero de puras boy band, que es la boy band experience. Se van a juntar Magneto, Ragazzi, Mercurio.
Mercurio y van a estar en marzo, no recuerdo bien el día, ya más adelante les damos el dato, pero ya se están abriendo los conciertos y pues bueno, si ustedes van a acudir a alguno de ellos con sana distancia, sí, con cubrebocas, con todas las medidas posibles para que pues no ocurra nada que no queramos, ¿verdad, Moni? Claro que sí. Y en otro tema, Moni, otra de las muertes que también nos impactaron estos días fue la de la chica, la Miss Universo de Estados Unidos, Chelsea, pues se suicidó. Sí. Algunos dicen que se aventó o que la aventaron, dejó una nota de despedida para su mamá. Su último post también tiene algo ahí como, ¿será que una como despedida, ¿no? Para sus seguidores, pero ¿será que la obligaron a hacer eso o realmente tuvo la decisión de matar? Que la carta de la torre me estaba diciendo que ya traía una depresión muy fuerte. Ok. A pesar que es una mujer fuerte, íntegra, con muchas ganas, ya estaba de conductora en una televisora, con muchos proyectos de ayudar a los demás, pero decían que últimamente estaba muy, muy perdida en su mente, muy perdida, que le sale la carta de la torre, pero esta carta me dice que alguien la aventó. Uf. Que alguien la aventó o alguien la llevó a eso, ¿sí me entiendes? La llevó a saltar de un, no sé, el 60 pisos o 66 pisos, un edificio es grandísimo, que ahí te das cuenta que pues, ya no quedó nada de ella al momento de tirarse, que yo creo que muere al momento de caer, porque se te va la respiración y para un paro cardíaco, un paro respiratorio, pero yo estoy en que alguien la orilló a eso, que fue uno de los ex parejas de esta Miss Universo, y que lamentablemente ella no pudo controlar la depresión o esa angustia, qué terrible. Recordemos que ahorita la enfermedad de la depresión está muy fuerte en el mundo entero, en todos lados y en todas partes. Y la gente no encuentra la salida. Yo lo he vivido a veces, porque por los sistemas de hormonas, por todo, por problemas. Y sientes, mi departamento no es muy grande, pero sientes que está grandísimo porque te ahoga. Sientes que te desesperas. ¿Y sabes cómo se me quitó a mí cuando tenía problemas? Por la operación, el cambio de sexo, las hormonas. ¿Cómo se me quitó? Rezando. Rezando, creyendo en Dios y en la Virgen María, caminando. Caminaba. No hacía ejercicio, caminaba. Y eso me fue tranquilizando, porque en esos momentos se ciega completamente la mente. Y te quieres acabar con tu vida, quieres acabar con la vida que lo están a los demás. Y esta niña fue provocado. El suicidio, el homicidio o el accidente que sufrió Miss Universo fue provocado por una expareja de ella que ella no pudo soportar. Superar. Qué la situación. Qué triste. Y la verdad es que justamente en estos últimos años que hemos estado pues encerrados, prácticamente la depresión ha sido otra de las enfermedades más duras que ha atacado al ser humano. Y es que la depresión, no crean o no esperen ver a una persona llorando las personas pueden estar normal, riéndose, pueden estar lo que sea, pero no sabemos lo que pasa en su cabeza. Y de verdad que se escucha como muy trillado, pero cuando alguien necesita algo es bien bien bonito. Por eso muchos artistas famosos, muchos, se han quitado la vida porque ellos sentían una depresión. No era posible, que ellos decían, ya tuve a 10,000 gentes en un concierto, 50,000 gentes, y llego al hotel, al departamento, solos, completamente, y eso los trastornaba. Madonna fue una de las que vivió esa depresión en su momento, en los inicios, y decía que no podía con eso. Y por eso mucho alcohol y muchas drogas y muchas cosas falsas, que esos son placebos falsos que te quitan esa depresión en segundos, pero te vuelve más. Pues de hecho, Edwin Cass ha dicho en varias entrevistas que a él le gusta llevarse a su familia a los conciertos justamente por eso, para no regresar y sentirse solo. Sí, entonces, siempre por eso vemos a su esposa Anaí, a sus hijos, a su mamá. Bueno, y está bien, si tiene la posibilidad. No, y el pilar de la familia, que es lo más importante, que te ayuda a salir adelante. Pero lamentablemente esta niña, con todo el futuro por delante, joven, guapa, Miss Universo, y con muchas miras, acabó de una manera muy triste, trágica, depresiva, por culpa de un amor mal correspondido. Híjole, sí, hay situaciones que bueno,
que son difíciles, sí. Pero siempre hay que saber que todo en esta vida tiene solución, sí. De verdad, todo. Y para ese tipo de cosas, a mí una persona que quiero mucho me dijo, yo no te puedo ayudar, pero te puedo dar la mano para que vayas con un especialista, ¿no? Entonces, creo que también en esa parte de apoyar a las personas en tomar terapia, no está nada mal, al contrario, siempre sí. Nos va a hacer un bien. Fíjate que yo tomé terapia con un psiquiatra, no un psicólogo. Cuando me secuestran, uh-huh. Pues fue un trauma muy fuerte, a pesar de ser monovidente. No era todavía monovidente, eso fue antes, hace como 20 años. Pero pues eso de que te ponen la pistola en la cabeza, que te van a matar, duras encerrada 3 días, yo duré 3 días, y sabes que a lo mejor no sales o algo, fue muy traumático. Claro. Y dije, Dios, y me dijo mi pareja, ve con este señor que es buenísimo, un psiquiatra, y me dijo algo muy cierto. Me dice, ¿te gusta la música, Moni? Sí. ¿Y qué canción te gusta? En ese entonces estaba Cristian Castro con la de Azul o su disco nuevo. Me gusta mucho Cristian Castro. Oye la música, oye la canción, la que te guste. Y la primera te gusta, la segunda vez también. Pero ya cuando la oyes 100 veces, ya no pasa nada. Ya tus sentimientos quedan ahí congelados. Es lo que me dijo él. Ese momento que te secuestra, ese momento que esta persona te dice que te va a matar, repítelo en tu mente. Y lo repetí. Ese momento, esa escena lo repetía tanto que llegó un momento que ya no me dolió, yo lo platicaba como si nada, ya no sentía que me iban a perseguir, aparte de me agarré mucho de Dios y la Virgen María, claro. Y entendí que cuando uno repite mucho en su mente, llega un momento que lo asimilas. Así es, y lo acabas de decir bien, Moni, el ser humano hay que agarrarse de las cosas que más, en este caso tú, de Dios, de sí. La religión, pero allá en casita tienen algo más, otra creencia, agárrense de verdad de su familia, de las cosas que lo hagan feliz y van a ver que vamos a salir adelante, sí. Porque todos estamos juntos en esto. Y vamos a cambiar de tema a algo más agradable, porque en estos días dos personalidades muy famosas y muy queridas por muchas personas andan de cumpleaños, son Acuario los dos, sí. El mismo día cumplen años. Parece que el mundo conspiró para que ellas estuvieran juntos, y es que Shakira y su esposo, el futbolista Piqué, que andan celebrando, bueno, van a andar de festejo estos días. Cuéntanos qué... ¿Qué viene para la pareja que dicen que se estaban separando, que no, que pues sí? Pues es que son 10 años, o sea, Shakira acaba de cumplir 45 años, así guapísima, es. Mejor que nunca, reinventada, con sus hijos preciosos, Piqué, que son del 2 de febrero, que ajá. Son completamente Acuario los dos, Piqué cumple años el mismo día, cumplió 35, son 10 años de diferencia y siempre... Se apostó a que perdieran, apostaron a la pareja que completamente se iban a desunir, pero ahí te das cuenta que un Piqué, pues muy enamorado de Shakira muy guapa siempre, es que eres muy, cuando tú le llevas muchos años a tu pareja, lo digo por consejo, por experiencia, pues te vuelves algo insegura, te vuelves algo más celosa, no entiendes que... Y ellos están por amor, amigos. Ellos claro. Están porque quieren estar, porque pues, Piqué lo que le sobraban eran mujeres y hombres. Que Shakira lo conoce a Piqué andando con un hombre, que andaba con un futbolista que era italiano. Y Shakira, ese fue en el 2010, cuando fue el Waka Waka. Y Shakira estaba con De La Rúa. Estaba con De La Rúa. Deja De La Rúa y convence completamente al Piqué para andar juntos. Y Piqué se enamora de ella, se enamora del talento, de la persona, lo se embaraza, que ella quiere ser mamá otra vez con Alquiler de Vientre. Oh, estaría bien. Sí, estaría y aparte se ve muy joven. Acuérdense que los 40 son los 30 de hoy. Okay. O sea, yo también ya voy para los 40 y pelo. Entonces yo tengo 15. Así que pues Shakira pues ya empieza a gira otra vez, va a sacar un disco inédito completamente. Ahí te das cuenta que se reinventó ahora que estuvo guardada estos años en cuestiones del COVID. Que va a seguir con las demandas en cuestiones de impuestos en España, que como quiera lo va a poder arreglar, va a tener una pérdida muy fuerte de la familia, yo creo que el papá viene falleciendo por problemas del COVID también, que el señor ya es grande, que es mayor de la mamá como 20 años, que son libaneses, que tenían un negocio ahí en Colombia y los se quedan sin dinero y los manda a Estados Unidos, pero el papá es un poco mayor que la mamá. Y ahí te das cuenta que siguen estando juntos, quieren ser mamá. Es que ella cree, eso es mal consejo para todos, ¿eh? Ningún hijo detiene a ningún hombre, ¿eh? No.
Por jamás. Más que te embaraces y te vuelvas a embarazar, nadie va a detener a nadie. Pero está Shakira, y es Moni, evidente. Shakira cree, Moni. Yo también, cree que los hijos detienen a los hombres. No, pero te hace la unión de la familia y ella quiere ser mamá con este alquiler de vientre. Sale gira internacional y ahí te das cuenta que la carta de la estrella la sigue brillando en todas las formas. Es que Shakira, todo lo que salga de su boca en cuanto a música. Que va a ser un dueto con Bad Bunny, ¿sí sabían? No sabíamos, pero increíble, ¿no? Van a hacer un dueto Shakira y Bad Bunny, que ahí te das cuenta que los dos latinos y que pues en la cumbre total. Pues Shakira en su momento hizo dueto con Maluma y también fue todo un éxito. Entonces, sí. Ahorita que Bad Bunny está en el top del top, pues vamos a ver qué tal suena. Que a mí me gustaría que Shakira regresara a las baladas. La verdad es que todos la extrañamos. De antología, sí, ¿te acuerdas? Claro. Del país de antología. De antología, pies descalzos, moscas en la casa. Sería increíble, la verdad. A todas las personas que crecimos con esa música, nos haría un gran favor. Pero bueno, sí. Vamos a escuchar qué tal se oye ese nuevo dueto con Bad Bunny. Pero Moni, cambiamos de tema. Y es algo que sí me pone los pelos de punta, porque dicen por ahí que están creando un ser superior al ser humano. Sí. Y que el encargado de este proyecto puede ser Elon Musk. Sí. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué? Cuéntame qué ves, porque la verdad sí me preocupa. Qué fuerte, qué cosa estás diciendo, Brendita. O sea, está creando Elon Musk, que es el dueño de una empresa muy importante a nivel mundial. Que él está tratando de hacer que ahora el nuevo Silicon Valley va a ser en Texas. Okay. Él se cambia para Texas y está haciendo como un tipo NASA en Texas, okay. Porque ya tiene muchos, quiere hacer viajes al exterior, al espacio, como tipo vacaciones, para que la gente tenga esa convivencia. Pero él quiere crear un ser humano, o sea, que los nuevos seres humanos sean completamente superdotados en todas las formas, que casi no se enfermen, que casi no tengan esos problemas en cuestiones de mucha adherencia a los padres, que sean más independientes y que el ser humano empiece a crecer inmediatamente en cuestiones de telepatía, en cuestiones de que los sentimientos sean un poco más verdaderos y dejar, fíjate lo que él dijo, dejar completamente la carta del mundo, dejar las guerras, el odio, el coraje, esos sentimientos impuros que tiene el ser humano atrás. Pues. O sea, está creando unos seres humanos genéticamente con el ADN que también quiere congelar los cerebros de las personas cuando fallece, para que tú puedas seguir hablando con tu papá o que te pueda contestar por medio de un robot. Sí. Porque congela, qué cosas, ¿sí? Va a llegar un momento que el ser humano va a llegar, que este señor tiene todas esas ideas de salir adelante y tiene todo el dinero, todo el poder y todos los recursos para lograrlo. Que está contratando a la gente más importante del mundo para desarrollar el ser humano, que yo visualizo que ya en, pues ya les había dicho que en 100 años México va a ser una potencia mundial, totalmente. Y que en unos 50 años más el ser humano va a llegar a esa evolución total. Es que lamentablemente el ser humano después de una guerra se reinventa. Después de una destrucción se reinventa. Ya les había dicho que viene una guerra, un cataclismo en el 2031. Y después de allí empiezan los 1000 años de paz. Pues vamos a ver qué tal, Real puede ser o qué tan rápido vayan a crear este tipo de seres, sí. Si nos va a tocar, si ya si no nos va a tocar. Entonces, bueno, vamos a estar al pendiente de todas estas situaciones tan fuertes. Sí, Moni, pues dice él que ya no vas a necesitar tener una pareja, tú vas al laboratorio, quiero tener un hijo, te quitan tu ADN y ellos lo incuban y tú ya nomás vas por él, como ya recién llegué. Nacido, ya llegué. Es como, me da 1 kilo de tortillas. Sí. O sea, ya la vida va a ser tan rápida que ya las mujeres no van a gestar el bebé. O sea, a los 9 meses ya va a ser pues, la evolución completa del ser humano. Del ser humano. Ay, qué fuerte, Moni, qué fuerte. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación que pues pone en duda. No en duda, ni tampoco en riesgo, pero sí nos pone a pensar mucho, sí, ¿no? Pone en duda a Dios, la creación divina, lo espiritual, pero eso es otra historia. Es otra historia. Después vamos a hablar de los secretos de la Biblia. Por que todo el mundo me estaba diciendo, Moni, los secretos de la Biblia realmente es el libro completamente, el Evangelio creado por Dios, por el Rey David,
para todos, que son los salmos, y después les vamos a hablar de eso. Perfecto, Moni, pero mientras y antes de irnos, por favor, dinos qué signos van a tener la mayor de las suertes en este mes y cuáles son los números de la suerte para estar bien atentos, a ver si le compramos un cachito a la lotería o qué. Sí, definitivamente los signos que van a traer toda la suerte. Un signo que viene siendo privilegiado, que va a ser Piscis. Definitivamente es una temporada para ellos ahora en el mes de febrero y parte de marzo. Que esta carta, la carta de la estrella, te dice que va a llegar a oportunidades nuevas para Piscis, que debe dejar el pasado atrás y reinventarse, que es su etapa de crecer en todas las formas, que su número mágico va a ser el número 13, completamente igual que la elevación espiritual, y que les va a llegar lo que tanto desean. Es que el Piscis nunca va a estar solo porque son dos pescados y completamente espirituales. Y siempre les va a llegar una pareja estable, pero el chiste de la vida de Piscis no hacerlo dramático, no hacer un drama donde no lo hay. Otro de los signos que van a estar completamente bendecidos va a ser el signo de Leo, que Leo va a estar pisando el dinero para traerlo en las manos y hacerlo crecer el patrimonio en todas las formas. El signo de Leo que está en esas miras de empezar a tener más abundancia, esos proyectos nuevos en cuestiones laborales, que lo deben de aprovechar, que es un número mágico el 07. Que tengan cuidado con las traiciones amorosas. Es que Leo es muy dado de andar con dos o tres a la vez. O sea, no, pues tampoco. Pues no, ¿verdad? Pues así no se puede. No, no, nada. Otro de los signos que también van a estar más bendecidos es un escorpión. El escorpión que definitivamente es el líder social, político, leyes. Ese es el justiciero, el ingeniero. Él es la capacidad del escorpión de componer lo que está descompuesto. Y ahora en este mes van a tener la oportunidad de nuevos proyectos, de nuevas oportunidades de trabajo y que van a tener un golpe de suerte en cuestiones de dinero, con su número mágico 03. Y otro de los signos que va a estar bendecido completamente es Acuario. Okay. Es un signo que está en su momento porque cumple años, todas las bendiciones. Y Acuario está en el momento de sentirse querido, de sentirse amado, de quitarse rencores y cosas del pasado. Es que el Acuario tiene un problema. Se acuerda tanto del pasado que se lo trae al presente y hace el futuro con eso. No, Acuario, deja el pasado atrás, tú sigas, crea un presente nuevo. Viene un amor muy compatible contigo, que es del signo de Aries, Tauro, Libra. Déjate querer, enamórate, te vienen las oportunidades de trabajo que estabas esperando y que eso va a estar muy bien para ellos y que su número mágico el número 15. Esos cuatro signos van a estar completamente rompiéndola en este mes, así que deben de aprovecharla. Yo quisiera que fueran todos los signos, pero no se puede, porque son energías diferentes las que están moviendo los astros y que este mes les corresponde a ellos. Perfecto, pues enhorabuena a todos los Piscis. Leo, Escorpio y Acuario. Así es, Moni. Sí. Pues antes de irnos, recuérdanos dónde te podemos escuchar todos los días. Si vas manejando, si estás haciendo el quehacer, si lo que sea, ¿dónde podemos escuchar los horóscopos de Moni? Que ahora hice una dinámica nueva en Spotify, que es como un decreto para que lo oigan. El decreto y aparte su horóscopo. Perfecto. Para que oigan los decretos que dices tú, si es cierto. Hoy me llenaré de energías positivas, dejaré el sufrimiento atrás y volveré a creer completamente en lo espiritual y me voy a rodear de personas completamente felices. Que así sea. Y hoy voy a ser bendecido. En Spotify, en El Heraldo, síganme ahí que totalmente en todos lugares. Un éxito, en primer Moni, lugar, qué emoción. Y pues yo estoy feliz de que me sigan todos y que pues todo esto es para ustedes. Así es, Moni. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Recuerde que los miércoles en punto de las 11 de la mañana tenemos una cita con ustedes en el Pregúntale a Moni. Acuérdense que es totalmente en vivo a través del canal de YouTube de El Heraldo de México. No se dejen engañar, nada más estamos aquí, ¿eh? Así que nos vemos la próxima semana con más predicciones.